se concede el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Señor presidente, con su permiso, honorable asamblea. El cambio climático es una de las principales amenazas a la paz y la seguridad internacional en el siglo XXI. Constituye, sí, un fenómeno transversal con múltiples manifestaciones que afecta no solo al medio ambiente, sino también a la producción y al suministro de alimentos. También a los recursos naturales y las condiciones socioeconómicas, porque también el desplazamiento humano, movilidad de las poblaciones y la capacidad de respuesta ante los desastres naturales. Siendo un fenómeno global, su solución exige una mayor cooperación entre todos los países con acciones concertadas y orientadas a su mitigación. En ese sentido, el Acuerdo de París representa la expresión más acabada y exitosa de la cooperación internacional en esta materia, porque es el resultado de un proceso de más de 20 años de negociaciones que comenzaron desde la ONU a la COP16, por ejemplo, en Cancún, Oslo, en fin, hay quien cita incluso al Acuerdo de Kioto. Para su elaboración se contó con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de más de 195 países, así como asesores, representantes de la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales y gubernamentales. Asimismo, senadoras y senadores de la República estuvimos presentes en el acuerdo. Estuvimos acompañando al gobierno de la República. Incluso estuvimos participando en el debate en el Senado francés, porque este tratado, como lo dijo la senadora Silvia Garza, es un tratado de la más alta relevancia para la humanidad, para la más alta relevancia para la preservación de la vida del mundo. Este acuerdo constituye un hito de la diplomacia internacional, toda vez que marca un cambio trascendental hacia la construcción de un nuevo mundo con economías sustentables, sostenibles y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Al firmar el Acuerdo de París, México y los Estados partes, entre otras cosas, nos comprometimos a lo siguiente. Primeramente, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados, siendo preferible limitarlo incluso a 1.5 grados centígrados. También apoyar el financiamiento y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para la aplicación efectiva de este acuerdo. A revisar las contribuciones cada 5 años a partir del 2020 con el propósito de crear metas más ambiciosas en reducción de emisiones. México es uno de los actores que mayor actividad ha tenido en torno al tema de la lucha contra el cambio climático, puesto que fue el primer país en desarrollo en presentar sus contribuciones nacionales determinadas en la ONU y por ayudar a otros países en el diseño de sus propios proyectos para enfrentar el cambio climático. Hemos contribuido a la generación del debate internacional, así como la búsqueda de soluciones al calentamiento global y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. A través de la reforma energética que votamos aquí, compañeras y compañeros senadores, México pretende regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias que tanto se han abordado en temas aquí en esta tribuna y también de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Nuestro país se esfuerza en reducir su dependencia respecto a los combustibles fósiles y transitar hacia una economía sustentada en la generación y utilización de estas energías limpias. Incluso el activismo ambiental de México le ha valido el reconocimiento de otros países en el mundo. Tal es el caso de Francia, anfitrión de la COP21, que permitió a nuestro país formar parte del grupo de redactores del acuerdo, reconociendo así el ánimo constructivo que México ha esbozado y su participación como facilitador en las negociaciones, también como impulsor
de ambiciosas metas de financiamiento, mitigación y adaptación. Entre esas metas, México contribuyó para meter metas a la mitigación, por ejemplo, en cuestión de transporte, de generación de electricidad, de petróleo y gas, de industria, de agricultura, de ganadería y también de emisiones directas. Aquí tengo el cuadro por si ustedes quieren ver todas las contribuciones que hizo nuestro país a esta materia. Las contribuciones presentadas por México son de lo más ambiciosas, a pesar que solo contribuye con el 1.4% de las emisiones globales. Para el año 2020, nuestro país se ha comprometido a reducir hasta un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 50% para el 2050, para el año 2050. Además, contamos con un amplio marco jurídico e institucional en materia del medio ambiente y de combate al cambio climático. Recordemos que se aprobó la Ley General de Cambio Climático en el año 2012 y hemos avanzado muchísimo desde entonces. Los desafíos a los que se enfrenta el mundo en materia de cambio climático son enormes, compañeras y compañeros. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para detener el calentamiento global implica la voluntad de todas y de todos, de todos los países, de las personas, y hacer un cambio radical no solo en el aparato productivo, sino también en los patrones de consumo de todas las sociedades, incluyendo la nuestra. La ubicación geográfica de nuestro país, así como sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, lo convierten en una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático. Por eso debemos de considerarlo como un problema de seguridad nacional. Es decir, el cambio climático es efectivamente un problema de seguridad nacional. El 15% del territorio nacional, el 68.2% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto se encuentran altamente expuestos a los impactos adversos del cambio climático, según el Banco Mundial. Apenas el año pasado, las costas mexicanas del Pacífico fueron azotadas por el huracán Patricia. Todos lo vimos, considerando el más potente en la historia, con vientos hasta de 400 kilómetros por hora. De acuerdo con estudios internacionales, Latinoamérica en sí es la región más afectada por el problema del cambio climático, por su vasta biodiversidad y por su posición geográfica. Por eso se prevé, por ejemplo, que el área del Amazonas sea una de las más afectadas de este fenómeno. Los riesgos a la economía y a la salud son de alto impacto. Según el premio Nobel mexicano, el doctor Mario Molina, quien nos visitó el día de ayer en las comisiones que ya han subido a esta tribuna y han puesto sobre esta tribuna sus posicionamientos, Mario Molina nos dice: las consecuencias del cambio climático alcanzan actualmente el 5% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras que las acciones de mitigación solo cuestan el 2%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el cambio climático causará anualmente unas 250,000 defunciones adicionales entre el año 2030 y 2050, es decir, de las ya previstas por los censos. 38,000 por exposición de personas ancianas al calor y 48,000 por diarrea o otras enfermedades como paludismo o por desnutrición infantil. Asimismo, el Banco Mundial reveló que la escasez del agua exacerbada por el cambio climático podrá conllevar a la reducción hasta del 6% del Producto Interno Bruto en algunas regiones, provocando mitigaciones y generando conflictos. Si no tomamos medidas oportunamente como esta, la de hoy, esta medida histórica, esta llamada de atención que tenemos, estos impactos se intensificarán y tendrán consecuencias cada vez más catastróficas, como ya se dijo aquí. Hoy, el reto más grande es lograr una mayor cooperación y la voluntad política, sobre todo eso, la voluntad política que es la que mueve de más voluntades para poder cumplir con estas directrices del Acuerdo de París. También el día de ayer que dialogamos con el secretario de Medio Ambiente, le hicimos saber de la importancia de establecer una hoja de ruta para que todos los órdenes, absolutamente todos los órdenes de gobierno, puedan cumplir fehacientemente con el Acuerdo de París. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos nosotros también la responsabilidad central en el diseño de estrategias legislativas para combatir el cambio climático. En sintonía
con otros acuerdos estándares internacionales en la materia. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser solidarios unos con otros, porque nos encontramos ante una decisión histórica a través de la cual podemos contribuir a una de las causas más significativas de la humanidad, como lo es la preservación de nuestro planeta. Hoy hacemos historia, hoy tomamos un nuevo rumbo para la preservación del planeta. El PRI votará a favor por el futuro de todas y de todos. Es cuanto.